Los sentimos muy felices, gracias al señor presidente que nos escuchó, también al director de nuestra brigada. Los sentimos muy contentos y a la vez orgullosos de tener el UPC. Había muchos delincuentes, gracias a eso ya todo esto se está eliminando. Y también orgulloso, Manta, por tener más UPC. Este proyecto lo comenzamos hace año y medio. Primero fue un sueño y ahora se nos hizo realidad. Gracias a todos ustedes y le agradezco mucho, en especial a los miembros de la policía y al cabo Blas, que él también se recogió firma para que se hiciera realidad esta obra que ya es de todo. Nosotros como Policía Nacional estamos totalmente comprometidos con la comunidad, con la seguridad de la misma. Como les expliqué adentro en la charla a los ciudadanos, a los moradores de aquí del sector, nosotros necesitamos también la colaboración de la ciudadanía para formar el vínculo que llega a conformar lo que es la policía comunitaria en sí, llegar a una solidez entre la sociedad y la policía, un trabajo mancomunado que permita mejorar la seguridad de todo el sector. La calidad que lo da ahorita y lo presta un poco más de seguridad, no tan solo para las calles, sino para todo lo que es la época y por qué no decir de Santa Marta también. Vamos a vivir un poco más tranquilo y quizás con un poco de paz y que con este UPC ya la delincuencia se disminuyan. Como siempre dice el ministro, o sea, la policía no puede hacer su trabajo solo, es la policía y la comunidad, o sea, todos somos partícipes de la seguridad, no solamente la policía, porque todos conocemos lo que pasa en nuestro sector, los problemas que pueden existir, porque la policía tal vez no lo sepa todo. Entonces, la recomendación es que trabajemos junto con la policía para lograr la armonía y paz que todos necesitamos. Esto es de ustedes. Nosotros, los servidores públicos de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, nos debemos a ustedes, compañeros. Seguimos trabajando, seguimos cumpliendo con nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, con cada uno de ustedes, de sus familias. Y ténganlo por seguro que no vamos a descansar hasta lograr ese vivir en paz. Hacia allá nos estamos enfocando y hacia allá enfocamos los esfuerzos, junto a ustedes. Para ustedes, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Ministerio del Interior.